Despedimos el año 2016. Lo hacemos en esta que ya consideramos nuestra casa, que ha sido todo el año un referente en el cual hemos vivido experiencias muy bonitas, experiencias únicas, como es el restaurante Nueva Cascada. Aquí hemos disfrutado, nos hemos reído, hemos bailado, hemos compartido anécdotas, comentarios, nuestra vida misma, con todo el gran equipo que forma La Cascada y que siempre han estado con una sonrisa, atentos a todos sus clientes, a todos sus amigos. Por eso hoy hemos querido despedir aquí el año con esta también entrevista para saber qué le han pedido a este 2016, a este nuevo año, y que me hagan también un resumen su director, propietario, señor Eval, un resumen de cómo ha sido el 2016 para Restaurante Nueva Cascada. Buenas noches, ya le tenemos que decir adiós a 2016, Eval. Bueno, primero feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y gracias a todos, gracias a vosotros por me ayudar en todo año tanto. Y un beso y un abrazo, gracias por todo. Pero gracias a Leo, es el jefe de cocina, él va a explicar el menú de esta noche. Y gracias a David, que es el maître, el responsable de sala. Muy bien, ¿qué lo hace? Bueno, el gran chef, quisiera que me contase en qué te has inspirado para un menú especial, para poner el broche de oro a un año de trabajo. Bueno, yo creo que lo primero es el trabajo en equipo con Evan y con la demás gente que hay en cocina y buscar sabores y aromas típicos de la fecha. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué platos? El menú de esta noche empezamos con tres aperitivos. Empezamos con un tartar de salmón, algo fresquito. Seguimos con un blini de caviar de trucha, para, o sea, potenciar un poco el sabor, y terminamos con un guantán de aves, ¿de acuerdo? Lo que buscamos con esto, con el tema de guantán, es darle un poco el perfil nuestro del restaurante. Empezamos con el primer plato, un festival de marisco, buscamos diferentes texturas en un mismo plato. Entonces empezamos con un cóctel Bellini de langostino, ¿sí? Es un cóctel frío. Seguimos con un ravioli con espuma de azafrán, le damos el contraste del yin y el yang, que es lo que buscamos siempre en nuestros platos por la filosofía de Evan. Y terminamos en el mismo plato con unas vieiras gratinadas con bechamel. Luego seguimos buscando el yin y el yang con un sashimi de atún acompañado de guacamole, es el toque picante del plato, servido con una sopa caliente de hinojo, con un toque de vainilla. ¿Qué buscamos con esto? Lo mismo, el caliente de la sopa con el contraste del sashimi de atún. Entonces son costuras. Siempre buscamos el contraste y Leo pone este muy, muy bien, muy, muy bien. Porque es el sashimi normalmente es frío, pero nosotros servimos con una sopa caliente. Es algo muy, muy diferente. Yeah. ¿Qué supone para ti es trabajar todo el año, como ha sido siempre un referente Eva, que ha tenido dos estrellas Michelin? ¿Qué ha supuesto para ti ese trabajo? Bueno, yo estoy muy contento, muy agradecido siempre desde que entré acá, la oportunidad, ¿no?, de poder trabajar, de poder seguir enriqueciéndome con las ideas que él nos aporta. Bueno, nos quedan algunos platos que definir, ¿no? Nos quedan todavía, después de la sopita nos vamos con un dúo de picantón y foie, con una salsa de Oporto, con uvas pasa y... me olvidé el nombre. Y orejones, que no lo tengo anotado. Y orejones, ¿no? Entonces buscamos lo que es la temporada del frío, un poco de Oporto y el contraste, ¿no?, con las pasas. Y para terminar nos vamos con un solomillo Singapur, con una salsa de curry rojo, que es el toque picante, sobre un lecho de mousse de boñato, que sería el contraste, un poquito de dulce del plato. Eso sería ya, de todos los platos, nos faltaría el postre, ¿no? Que es, el postre es una sorpresa dulce, sí. Lo que intentamos es evocar lo que es un reloj, una base de un reloj de chocolate. Y tenemos una ganache de chocolate con una espuma de fruta de la pasión, con fruta de la pasión arriba decorado. Es el toque de la noche. Buena por esos platos, y tenemos que saludar a David, que también tengo unas palabras para ti, David, que ha tenido siempre esa sonrisa y nunca se te ha visto molesto por alguna impertinencia de los clientes, que te digan este vino no me gusta, quiero otro, y este tampoco, y quiero otro, en fin, que me imagino que tendrá muchas anécdotas, pero tú siempre has estado con una sonrisa y un saber estar para todo el mundo, que admiro. ¿Cómo se consigue todo esto, David? Muchas gracias, Elena. Pues nada, tratando de darle a los clientes lo mejor, de que se sientan en casa, en definitiva de dar lo mejor de uno mismo, y
aquí en la oportunidad con Eval de dar una buena restauración. Y la verdad es que los clientes, perdón, los clientes han sido buenos. Yo me quedo con muy poco mal sabor de boca de alguien que haya sido un poco difícil, pero la verdad es que se han portado todos muy bien, agradecidos. Los profesionales que soy y con este gran maestro, Eva, espero que el 2017 lleno de cosas bonitas para ti, para más éxito, donde quieras que esté, aquí, donde quieras que esté, que siempre tenga mucho éxito y las personas te sigan queriendo como yo te quiero, que te quiere todo el mundo, que eso es importante. Vale, gracias. Primero, feliz año, feliz 2017 y aquí estamos en Nueva Cascada y esperamos viene mucho cliente. Gracias y 2017 a todo el equipo de restaurante Nueva Cascada. Nos ha hecho muy felices durante toda nuestra estancia y todos los eventos más importantes que hemos vivido aquí. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias.